Escucham Guatemala. Es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham, nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy acá en este lanzamiento de los directorios de las AmChams del Triángulo Norte. Muy contentos de tenerlos a todos acá. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz. Soy directora ejecutiva de AmCham Guatemala y les doy la bienvenida a este lanzamiento que lo hemos hecho de esta forma virtual, ya que nos trae ventajas y desventajas. Ventajas van a haber porque podemos estar conectados los tres países y los socios de los tres países. Y desventajas, pues, porque no podemos hacer el brindis, hacer ese networking presencial al que estamos acostumbrados, pero ya pronto volveremos a esa normalidad que todos ansiamos. Este evento se lleva a cabo con el objeto de poder dar a conocer a nuestros asociados los esfuerzos conjuntos de las AmChams del Triángulo Norte. Y es que realmente e históricamente Guatemala, El Salvador, Honduras y por qué no decirlo todo Centroamérica hemos sido socios comerciales muy importantes. Y además, pues nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Así que nosotros con este directorio que tenemos 3 años de unir esfuerzos y poder lanzarlo en conjunto, brindamos una red de contactos para posibles negocios en este 2021. Asimismo, por medio de este evento, queremos resaltar la importancia del trabajo en conjunto y presentar un proyecto único dentro de la red de Asociación de Cámaras de Comercio Americanas, por sus siglas en inglés, ACLA, la cual se encuentra localizada en Washington, D.C., contando con una red de 23 AmChams y con más de 20,000 empresas socias, que a su vez representan a más del 80% de la inversión americana en la región de Latinoamérica y el Caribe. Quiero darles la bienvenida y agradecer la presencia de cada uno de nuestros invitados el día de hoy.
Gracias a todos los que nos están representando. Yo voy a ir presentando a cada una de las personas que nos va a estar dando unas palabras. A continuación, me gustaría presentarles a Carmen Aida Muñoz, directora ejecutiva de AmCham El Salvador, quien nos brindará unas palabras. Carmen Aida. Muchas gracias, Valesca. Estimados miembros, amigos, representantes de los medios de comunicación, en nombre de AmCham El Salvador y nuestras empresas miembro que desde 1974 han mostrado su firme compromiso a través de sus inversiones en el país, me satisface compartirles nuestro directorio de membresía 2021. AmCham El Salvador representa alrededor del 80% de la inversión de Estados Unidos en el país. A la fecha tenemos una membresía compuesta por más de 330 empresas de distintos sectores productivos. Les invito a conocer cada una de ellas en este directorio, que año con año se convierte en una herramienta de consulta para empresarios y profesionales. Y ahora incluye a las demás, a las otras AmChams de Guatemala y Honduras, y que conjuntamente sumamos a más de 1,000 empresas. En este nuevo ejemplar, en el de AmCham El Salvador, podrán consultar el perfil de cada una de las empresas miembros y de la red de contactos de sus gerentes. Asimismo, ofrecemos información relevante sobre economía, tratados y acuerdos de libre comercio, artículos sobre talento humano y responsabilidad social empresarial, marcos legales vigentes en el país, turismo, oportunidades de desarrollo, entre otros insumos de negocios de interés para inversionistas nacionales y extranjeros. En este 2021 nos encontramos sumamente positivos y proactivos, seguros que continuaremos sirviéndoles y sumando esfuerzos a favor del desarrollo económico y social del país y de la región, así como también continuaremos fieles y en la disposición de defender y promover los principios de libre empresa y un clima de negocios favorables que permita mantener y expandir sus operaciones, logrando con ello brindar oportunidades laborales y elevar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. Agradezco de manera muy especial a mis homólogas de AmCham Honduras, Lizanka y Guevara, y a Valesca Starkel por esta oportunidad de sumar esfuerzos como Triángulo Norte y poner a la disposición de la región esta valiosa herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen Aida. La verdad es de que ha sido un esfuerzo realmente increíble el que hemos logrado las tres AmChams, y por eso nos emociona poder estar el día de hoy acá y que nuestros miembros tengan el acceso a conocer a nuestros presidentes, directores ejecutivos, a también ACLA, que tendremos unas palabras más adelante, y a nuestros agregados comerciales en cada país de la Embajada de Estados Unidos que nos apoyan. Ahora quiero darle la bienvenida al licenciado Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala, quien nos dará unas palabras. Adelante, Juan Pablo, the floor is yours. Muchas gracias, Valesca, y muy buenos días a todos ustedes, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta actividad que es tan importante para promover el intercambio comercial y las alianzas entre empresarios de los países del Triángulo Norte y los Estados Unidos. Hoy me siento muy orgulloso, la verdad, de ver cómo esta herramienta que nació pues, en el corazón de las tres AmChams que conformamos el Triángulo Norte, nuestras directoras ejecutivas, cómo han cooperado en agradecer, en realizar esta importante herramienta. Estos esfuerzos coordinados en conjunto han permitido que nuestras empresas regionales tengan mayores intercambios, tengan mayor cooperación entre sí, convirtiendo este en un documento importante que deseamos que otras AmChams de Centroamérica se vayan sumando más adelante. Importante, este directorio es la tercera edición que realizamos en conjunto. Más de 1,000 empresas miembros conforman los tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador entre las AmChams. Y entre los tres países, pues todas las empresas pueden pautar y publicitarse en este directorio. Como ustedes saben, el territorio centroamericano, los tres países del Triángulo Norte conforman el 49%, prácticamente la mitad del territorio centroamericano, con más de 32 millones de habitantes, generando más del 70% del comercio intrarregional. Y somos tres países que compartimos muchos de los retos y oportunidades también que hay en la región. Sin embargo,
Vemos cómo de los tres países migran constantemente una gran parte de nuestra población, y es principalmente porque no encuentran oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo en nuestros países. Por eso es que nosotros en AmCham estamos convencidos que solo mediante la atracción de inversión extranjera y mediante el desarrollo en nuestros países es que vamos a poder revertir esta curva de migración que cada vez crece más y que debemos realmente detener. Y es que miremos las cifras. Realmente en Centroamérica anualmente se graduan más de 600,000 jóvenes y solo se logran generar aproximadamente 250,000 plazas de trabajo formal, generando así un desempleo y subempleo muy grave en nuestros países. En Estados Unidos, a su vez, tienen un déficit de fuerza de trabajo y son los latinos que cubren el 38% de las necesidades laborales. Eso significa que 11.2 millones de latinoamericanos trabajan en Estados Unidos. Entonces se da el fenómeno perfecto, la falta de oportunidades en nuestra región y la necesidad de empleo en Estados Unidos, y se genera este fenómeno migratorio que estamos viendo cada vez acrecentarse más. Y como le decía antes, solo mediante la inversión y el desarrollo y la generación de empleo en nuestros países es que esto se va a poder revertir. Ustedes saben que las remesas se han convertido en un importante ingreso para nuestras economías, son las que le dan estabilidad a nuestras macroeconomías y las principal fuente de consumo en nuestros países. En Guatemala representan el 13% del PIB, en El Salvador el 20% y en Honduras el 23%, o sea que cobran una relevancia muy importante en nuestros tres países. Sin embargo, no debería ser la remesa la que representa este porcentaje del PIB, sino que nuestras exportaciones y las oportunidades y la capacidad de generarlas están. Lo que no están son las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo. Si sumamos los retos que tenemos como región, se puede concluir que solo de manera unida podemos ser tomados en consideración como destino de inversión extranjera y como un mercado atractivo para nuestros productos y servicios. Los 32 millones de habitantes que actualmente habitan en los países del Triángulo Norte son en su mayoría jóvenes en su edad más productiva, pero no ha habido esa respuesta de inversión, no ha habido esa respuesta de oportunidad, y se debe a falta de certeza jurídica y falta de condiciones favorables para generar inversión, cosas en las que AmCham trabaja día a día en priorizar las agendas legislativas en nuestros países y las acciones que los gobiernos centrales deben de tomar para garantizar esa plataforma y garantizar ese marco jurídico, regulatorio y de clima de negocios que permitan que las inversiones lleguen a nuestros países. La riqueza de climas, terrenos, cercanía con los Estados Unidos hace que Centroamérica sea un territorio fértil para la promoción del nearshoring y el traslado de grandes manufacturas americanas a zonas más cercanas a casa. Debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de el fortalecimiento de las cadenas logísticas y de producción que se quieren mover más cerca hacia el continente americano y aprovechar nuestra ubicación para traer esa inversión, y este es el momento cuando hacerlo, la oportunidad es ahora. Entonces, los invito no solo que utilicen esta herramienta que es el directorio regional, sino que queremos trabajar también en crear un doing business regional y en regionalizar cada vez más las plataformas y las diferentes herramientas que entre las AmChams tenemos a nivel centroamericano y la especial unión que nos une, valga la redundancia, con AmCham El Salvador, AmCham Honduras y AmCham Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esas palabras. Gracias también a AmCham El Salvador. Y ahora le damos paso a Marcela Young, presidenta de AmCham Honduras, para que darnos unas palabras también en representación de AmCham Honduras. Adelante, Marcela. Muy buenos días, presidentes y directoras ejecutivas de AmCham del Triángulo Norte, consejeros comerciales de las embajadas de los Estados Unidos de Guatemala, El Salvador y Honduras, colegas de la Junta Directiva de AmCham Honduras, invitados especiales, medios de comunicación, invitados todos. Es un verdadero placer contar con la presencia en este día para compartirles nuestro novedoso e innovador producto que por tercer año consecutivo hemos trabajado en conjunto en los países del Triángulo Norte y que contiene información de contactos de empresas socias de las AmChams de Guatemala, El Salvador y de Honduras.
Dicho directorio ha demostrado ser una herramienta valiosa y de gran utilidad para nuestros socios, ya que contribuye a expandir sus contactos y sus redes comerciales a niveles regionales y de forma segura y confiable. En estos tiempos cambiantes y de mayor desafío, deseamos que nuestros socios sigan siendo líderes en cada uno de nuestros países y que sus empresas sean referentes a nivel regional y mundial, llevando toda esta gama de producción y productos de primera calidad a los mercados y clientes más exigentes. Por lo que para lograr una mayor divulgación y alcance, promocionaremos nuestro directorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, de US Chamber of Commerce, y la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y Caribe, ACLA, en la cual están representándose los intereses más de 20.000 empresas miembros y el 80% de inversión estadounidense, para que nuestras empresas socias sean la primera opción para los ejecutivos y interesados que están en busca de excelentes negocios, con empresas más sólidas y más dinámicas de la región. Como Triángulo Norte, tenemos muchos retos, y es por ello que AmCham estamos conscientes de la importancia de fortalecer y fomentar aún más las relaciones comerciales que entre cada uno de nuestros países y nuestro principal socio estratégico, los Estados Unidos de América, y también como representantes de diferentes sectores, para facilitar el intercambio de la información con el propósito de consolidar el empoderamiento y crecimiento de nuestras empresas socias, para beneficio de cada uno de nuestros países. Continuar brindando servicio y producto con alto valor agregado. Esta es una de nuestras prioridades, para que la generación de negocios y lograr que más empresas inviertan en nuestros países, creando nuevas y más fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida de los países del Triángulo Norte. Les reiteramos a todos nuestro agradecimiento y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la presidenta de AmCham Honduras, Marcela. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros, igual a Juan Pablo Carrasco y las palabras también de AmCham El Salvador que tuvimos de la directora ejecutiva Carmen Aida Muñoz. Vamos a darle continuación a esta actividad y es que realmente las AmChams funcionamos tocando muchos temas, haciendo alianzas estratégicas. Y esa es la manera en la que podemos darle a nuestras empresas socias un mayor exposure de sus marcas, de sus productos y hacer ese networking entre las tres AmChams y también las otras AmChams de Latinoamérica. A continuación quiero presentarles un video, ya que no pudo estar con nosotros presencialmente, pero es un orgullo tenerlo, es Reina Irene Mejía, ella es actualmente vicepresidenta ejecutiva del Banco Americano de Desarrollo, BID. La felicitamos por ser una mujer pionera en ese rol de tan alto nivel y colocar el nombre de Centroamérica en alto. Reina Irene Mejía es muy familiar para AmCham porque ella es la expresidente de AmCham Honduras. Así que, por favor, corre video, Débora. Reciban un caluroso saludo desde este frío invierno en Washington. Es un enorme gusto y una gran alegría para mí celebrar junto a ustedes la elaboración del directorio AmCham Triángulo Norte por tercer año consecutivo. Sé que hasta acá ha requerido una buena dosis de colaboración, energía e incansable trabajo de todo el equipo en Guatemala, El Salvador y Honduras. La pandemia nos ha enseñado que la única manera para convertir los desafíos en oportunidades es trabajando juntos. Solo fortaleciendo redes y sumando talento y voluntades es posible alcanzar un fin común: la prosperidad de nuestros países y de nuestra gente. Este directorio agrupa una red de 1,000 socios y es una plataforma con un potencial inmenso. El mismo habla de oportunidades para intercambiar experiencias, contactos, conocimientos e ideas para apoyar la reactivación económica y empresarial. Durante mi tiempo de presidenta de AmCham Honduras, vine a hacer esta iniciativa y me emociona mucho ver lo lejos que ha llegado
y el promisorio futuro que está en puertas. En mi nuevo rol, me emociona ser parte de una organización que cree en el sector empresarial. Es un brazo esencial, no solamente para la recuperación, pero también para impulsar un crecimiento diferente, más inclusivo y resiliente. Felicidades nuevamente a AmCham Triángulo Norte por este gran trabajo. Sigan adelante. Muchísimas gracias. Le damos a Reina Irene. Y esta es la diferencia en tener las cosas virtuales. Ahorita estaríamos escuchando probablemente aplausos de nuestro público, que tenemos también socios conectados, miembros de prensa, de la Embajada Americana en cada uno de los países, de nuestras juntas directivas. Así que los saludamos a todos. A continuación, tenemos las palabras de los consejeros comerciales de las embajadas de los Estados Unidos en los países del Triángulo Norte. Yo pido una disculpa por nuestro John Howell, que es el agregado comercial que está aquí en la Embajada Americana en Guatemala, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero damos inicio para que por favor se presente Rachel Chrysler, que está basada en El Salvador. Rachel, si pudieras por favor presentarte y darnos unas palabras. You can do it in English or in Spanish, as you wish. Gracias, Waleska. Bueno, un gusto estar presente con ustedes el día de hoy y para este lanzamiento del directorio. Siempre estamos bien felices a trabajar conjunto con ustedes, con todos los AmChams. Ustedes son socios bien cercanos a nosotros y importantes también, y no solamente para nuestras oficinas, pero para las embajadas en general, diferentes agencias que también dependen mucho en su apoyo y los contactos y colaboración. Y entonces, solamente les agradezco mucho. Estamos ya organizando diferentes eventos y reuniones hasta adelante y somos siempre felices de estar con ustedes en estos esfuerzos. Gracias. Thank you so much, Rachel, for those words. Es increíble cómo de verdad nosotros, esta pandemia nos ha acercado. Bueno, ya trabajábamos en conjunto en muchos proyectos, pero ahora es muchísimo más fácil y estamos teniendo reuniones semanales. Tenemos eventos que estamos preparando las tres AmChams con las tres embajadas representadas en nuestros países, que serán de mucho interés para nuestros socios con temas realmente importantes. A continuación, le doy las palabras a Tyler Hacking. Él es el representante del área consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Tyler, the floor is yours. Bueno, gracias, Waleska. Gracias a todos y esto es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Como mi colega Rachel, estoy agradecido y siempre quiero apoyar y ser parte de los eventos con AmCham. Somos buenos socios. Como dije, Waleska, yo soy el consejero comercial en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Y bueno, antes de empezar mi trabajo con el gobierno de los Estados Unidos, yo trabajé en el sector privado, entonces conozco mucho de lo que están pasando. Trabajé antes con ExxonMobil, con 3M y con Ecolab en varias capacidades. Entonces, pero al empezar mi trabajo con el gobierno, he estado en Corea del Sur, Kenia, en África y ahora en Honduras. Y en cada lugar donde yo he estado, en mi capacidad como consejero comercial, AmCham ha sido el socio clave para mí y para mi oficina. Siempre hemos estado
socios y coordinando en eventos nuestro trabajo para abordar la promoción comercial y garantizar un ambiente, un clima empresario justo y transparente es invaluable realmente. Por ejemplo, nosotros en el último año con Amcham Honduras hemos trabajado junto en varios eventos, incluyendo capacidades o talleres sobre cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Hemos realizado mesas redondas sectorales para discutir temas y luchas con respecto a la situación de coronavirus. Y realmente hemos visto que nuestra coordinación y conjunta realmente marca una diferencia y ha hecho una diferencia. Nuestra oficina y la misión de nuestra oficina principalmente es para apoyar a las empresas estadounidenses. Pero sin embargo, al ayudar a ellos también, estamos apoyando las empresas locales también. Porque estamos trabajando por que los comercios y negocios están hechos justo, abierto y transparente, siempre las empresas estadounidenses están buscando socios locales y socios con quien tienen que hacer negocios. Entonces, lo que nosotros hacemos junto con Amcham es un beneficio para el país y para las empresas de bilateral realmente de ambos países. Entonces, quiero felicitar a Amcham por su anuncio hoy y por el directorio de Triángulo Norte y por todo el esfuerzo que hace y por el trabajo que hace junto con nosotros en la embajada. Entonces, bueno, felicitaciones y estoy animado para ver lo que podemos hacer en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Tyler, por esas palabras. La verdad es de que sí, somos excelentes socios y trabajamos con la embajada en las diferentes agencias, pero definitivamente los consejeros comerciales son nuestra primera entrada con las embajadas y nos apoyan en todo lo que hacemos al día a día en las AmChams. Queremos dar una disculpa porque también teníamos palabras del embajador Melvin Redondo, secretario general de la CIECA, quien debido a una emergencia suscitada no puede estar el día de hoy con nosotros, así que nuestras disculpas por eso. Pero a continuación tenemos la participación de Anna Kinney, vicepresidenta para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, quien nos dará unas palabras acerca de la importancia de los directorios regionales de AmCham Guatemala, El Salvador y Honduras, que aglutinan a más de 1,000 empresas, y quien nos comentará un poquito acerca de lo que es ACLA. Anne, I know that we interrupted you yesterday with your President's Day, but we thank you for being here, so the floor is yours. Thank you very much, Waleska. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos hoy. Buenos días, me alegra mucho estar con ustedes hoy para el lanzamiento de los directorios digitales de las Cámaras de Comercio Americanas del Triángulo del Norte. En nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, o ACLA por sus siglas en inglés, deseo felicitar el liderazgo de las AmChams de El Salvador, Guatemala y Honduras por esta excelente iniciativa que estoy segura va a contribuir al mejor desarrollo de las relaciones comerciales entre los tres países con los Estados Unidos y los demás países de las Américas. En particular, deseo reconocer a los presidentes de las juntas directivas, Juan Pablo Carrasco de AmCham Guatemala, Marcela Young, presidente de AmCham Honduras, Claudia Ibáñez, presidente de AmCham El Salvador, y
la iniciativa de las tres directoras ejecutivas de AmCham, El Salvador, Guatemala y Honduras, Carmen Aida Muñoz, Waleska Sterkel y Lisanka Guevara, por esta iniciativa que realmente es una excelente iniciativa y un ejemplo para las demás AmChams y la red de ACLA. Los directorios regionales del Triángulo Norte realmente son emblemáticos de la misión de ACLA, buscando aumentar el comercio e inversión entre los Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe. Por más de 50 años, las AmChams en América Latina y el Caribe han unido esfuerzos a través de ACLA y con la firme convicción que se puede lograr más trabajando conjuntamente. Juntos, las 23 AmChams reúnen más de 20,000 empresas y más de 80% de la inversión estadounidense en la región. Junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa más de 3 millones de empresas de todos sectores a lo largo de los Estados Unidos, además de cámaras estatales y locales en Estados Unidos y una red de AmChams a nivel mundial, las AmChams que forman parte de ACLA avanzan una agenda común basada en los valores de la libre empresa, libre comercio y el Estado de Derecho. ACLA promueve un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países de Latinoamérica y el Caribe para promover políticas públicas que fortalecen el clima de negocios. Por ejemplo, este mes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ACLA, la Coalición para el Estado de Derecho en Mercados Globales, colaboraron con las AmChams en Centroamérica para la organización de una conferencia junto con el Departamento de Estado sobre la digitalización, competitividad y Estado de Derecho en Centroamérica. ACLA también promueve buenas prácticas entre las AmChams y ofrece una red amplia para facilitar las conexiones entre las empresas estadounidenses y las empresas de la región que participan en el comercio e inversión bilateral y regional. En abril organizaremos una rueda de networking entre las empresas afiliadas a todas las AmChams que formen parte de la red de ACLA y empresas estadounidenses. Los directorios de las AmChams de Triángulo Norte son una herramienta valiosa para promover la integración regional, el comercio e inversión con los Estados Unidos y la promoción de negocios entre las empresas afiliadas. Esta plataforma de más de 1,000 empresas realmente muestra toda la potencia de trabajar juntos para fortalecer y fomentar el comercio e inversión. Las AmChams realmente son un recurso indispensable para las empresas estadounidenses que están buscando entrar nuevos mercados en el Triángulo Norte y los demás países de la región. Además, son socios importantes para fortalecer el clima de negocios y propiciar contactos de negocios entre los mismos afiliados y fortaleciendo los vínculos comerciales con empresas locales que formen parte de la cadena de valor de la relación comercial bilateral. Nuevamente deseo felicitar y agradecer a los líderes de AmCham El Salvador, AmCham Guatemala y AmCham Honduras por esta iniciativa que realmente va a generar valor agregado para sus afiliados y toda la comunidad empresarial que forma parte de la red ACLA. Mil gracias y nuevamente muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, Ann, por esas palabras. Definitivamente que la unión
hace la fuerza, así que estamos trabajando en muchos proyectos en conjunto entre las tres AmChams y lo seguiremos haciendo con el apoyo también de ACLA y de nuestras respectivas embajadas en cada uno de los países. Agradecemos de verdad, de sobremanera, el apoyo y es un orgullo pertenecer a esta red de 23 AmChams en Latinoamérica y el Caribe, en donde también nos reunimos ahora más virtualmente para poder intercambiar best practices y poder así darle un mejor servicio a nuestros socios y mejorar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Guatemala. A continuación, vamos a ver un video del directorio. Es una muestra de lo que ustedes pueden ver ahí y también un agradecimiento a las empresas que han pautado en los tres directorios que creen en esta herramienta que poco a poco se ha vuelto y se seguirá volviendo más electrónica. Imprimimos algunas pocas ediciones de los directorios, pero es más que todo virtual, digital, en esta nueva era que estamos viviendo. Así que, por favor, ponemos el video antes de las palabras de despedida. Gracias. Ahí está el código QR de los directorios digitales del Triángulo Norte. Se les estará enviando también el link en el chat de este evento para que ustedes lo puedan ver. Nos pueden también seguir en las redes sociales de AmCham El Salvador, AmCham Guatemala y AmCham Honduras. Muchísimas gracias a nuestros anunciantes, las empresas nuevamente que pautan en cada uno de los directorios. Ustedes van a poder verlos cuando ingresen a los directorios, cuando estén ya ustedes siguiéndonos y haciendo esa búsqueda de contactos en cada uno, pues en este link donde están los tres directorios en un mismo sitio. Le voy a pedir por favor ahorita creo que vamos a ver a nuestros anunciantes, si es así. AmCham El Salvador, gracias a estas empresas que han confiado en los directorios y que han pautado en los mismos. Ahí podemos verlos. Empresas socias de cada una de nuestras AmChams que con su apoyo, sin su apoyo no podría ser posible la elaboración de estos directorios. Así que muchísimas gracias a todos ellos, AmCham Guatemala y nuestros anunciantes. Como vemos, hay algunas firmas que pautan en los tres directorios que son regionales. Tenemos muchas empresas en común que a veces los headquarters están basados en un país o en otro.
pero que de alguna u otra manera nos conectamos más fácilmente ahora de esta forma y plataforma virtual. Gracias por confiar en nosotros, por seguir nuestras metas y objetivos. Y gracias también a los anunciantes y pautas de AmCham Honduras, a las empresas que durante años han estado con nosotros. Ahora, de último, y para dar las palabras de, bueno, decirles gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, tanto a Anne, mil gracias, también a los agregados comerciales de nuestras embajadas, mil gracias también. Y le voy a pedir, por favor, a Juan Pablo, a Marcela, a Lizanka y a Carmen Aida que puedan encender sus cámaras para que podamos tomarnos la última fotografía para poder postear en redes y que así demos por oficial el lanzamiento de nuestro directorio del Triángulo Norte. Si Erwin, ¿estamos listos con la foto? Y si se nos pudieran unir Rachel y Anne, también se los voy a agradecer para que podamos, como socios que somos, lanzar este directorio a nuestros miembros y a las demás AmChams. Thank you. So this is it. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, tanto también a los miembros de prensa para que podamos divulgar el directorio del Triángulo Norte y estas ganas de poder trabajar en conjunto. Esto es el reflejo de ese trabajo que se hace en conjunto el día a día de las tres AmChams, de las tres embajadas y de nuestra red de contactos en Washington, el US Chamber of Commerce y ACLA. Gracias a todos por su presencia y nos vemos en el próximo evento. Hasta pronto.